En Confidencial publicamos el reportaje Orteguismo monta negocio redondo con universidades confiscadas, que describe cómo el régimen Ortega Murillo sigue cobrando mensualidades a los estudiantes de las universidades privadas que confiscó, a pesar de que esos jóvenes asisten a las 4 nuevas universidades estatales que el régimen creó para atenderles. Las 4 nuevas universidades que agrupan a los estudiantes de las que fueron confiscadas reciben más de $9.200.000 al año solo en cobro de mensualidades, según una estimación de Confidencial. A esos se le suman otros $13 millones que reciben como parte del 6% del presupuesto general de la República, para un total de $22.400.000 anuales. El régimen ha confiscado 26 universidades privadas en todo el país en los últimos 2 años. Conversamos con el doctor Ernesto Medina, académico ex rector de la Universidad Americana, y el doctor Adrián Mesa, rector y fundador de la Universidad Paulo Freire, confiscada por el régimen el año pasado. Desde el exilio, ambos abordan las implicaciones de estos cobros, el estado de la educación superior y el interés real del régimen Ortega Murillo detrás de las confiscaciones de estos centros de estudio. Doctor Mesa, ¿cuál es la lógica del régimen de confiscar universidades privadas si, en teoría, volverlas de carácter público, pero finalmente mantener el cobro de aranceles a los estudiantes? La lógica no es convertirlas en universidades públicas, ¿verdad? La lógica es confiscar su patrimonio, acrecentar los recursos que se distribuyen entre sus allegados y anular toda posibilidad de generación de criterios académicos independientes en instituciones que no eran del control del Frente Sandinista o del orteguismo. Entonces no había en realidad ninguna intención política de ampliar el sector de la universidad pública, porque el mismo sector de la universidad pública fue expropiado por el orteguismo a la sociedad nicaragüense. Es decir, difícilmente creo yo que se puede hablar en serio de universidad nicaragüense en estos momentos, ya sea pública o privada. Doctor Medina, la presidenta del CNU, Ramona Rodríguez, ha dicho que estos pagos que hacen los estudiantes son para garantizar el pago de los docentes y para gastos administrativos. ¿No deberían ser cubiertos por el Estado como el resto de universidades públicas? Según la ley, así debería ser, ¿verdad? Si es universidad pública esta que ellos han creado, debería de serlo en todo sentido, y uno de ellos, y quizás uno de los fundamentales en una sociedad como la de Nicaragua, es de que la educación pública es gratuita. Lo grave en esto, ¿verdad?, no es el desorden en el que nos están metiendo y complicando aún más un subsistema de educación superior que ya estaba enredado al tener ahora instituciones que no se sabe exactamente cuál es su naturaleza. Y detrás de eso está lo que mencionó el doctor Mesa, de que obviamente esto está abriendo las puertas a otro nivel de corrupción que seguramente tiene como objetivo el comprometer a la gente que ellos están nombrando como autoridades en estas nuevas universidades, que son las que van a ser partícipes de este festín. Porque lo más preocupante es la falta de control, la falta de información que hay sobre estos recursos que se generan en estas nuevas universidades, y para los muchachos, pues, alumnos de estas universidades, significa, pues, darles el estatus de estudiantes de segunda categoría. No debería haber ninguna diferencia entre un estudiante de la UNAM Managua, de la UNAM León, y un estudiante, de la Gaspar García Laviana. Si son estudiantes de una universidad pública, deben tener los mismos deberes, los mismos derechos. Y el primero, en este caso, es el de poder estudiar gratuitamente y que el Estado se haga cargo de esto. Y si el Estado es el que ha tomado la decisión de convertir en pública estas universidades, el Estado debería estar garantizando la gratuidad. ¿Pero será que el CNU no tiene la capacidad económica, tal vez, para abarcar a esos estudiantes que quedaron en el limbo y ese cobro es una evidencia de ello? Es lo más probable, ¿verdad? Está clarísimo de que en Nicaragua el Estado no puede
garantizar educación superior a toda la población. Y de hecho, pues las universidades públicas, como sabemos desde hace rato, tienen examen de admisión, tienen cupos definidos para cada carrera que ellos ofrecen, porque no pueden garantizar una educación de calidad, llamemos, si a eso se puede llamar calidad, lo que están ofreciendo actualmente, pero por lo menos pues hacen el intento y toman esta medida de que permite pensar de que ellos están tratando de ofrecer lo mejor que se pueda al número de estudiantes que en realidad pueden atender. Doctor Mesa, ¿se conoce cómo se administran los recursos de estas nuevas universidades estatales que están cobrando mensualidades? Ese es otro de los misterios, ¿verdad? Es decir, nadie puede decir a ciencia cierta cómo se están administrando los más o menos entre 9 millones y 10 millones 800 mil dólares que anualmente le está dejando de renta a las instituciones o al CNU y al partido o la estructura política que controla al CNU la confiscación de 26 universidades privadas que tiene una implicación, 62 recintos, infraestructura, equipos. Yo me atrevo a decir que esta sí es una... Es la piñata académica del orteguismo. Pero además con un elemento adicional que es gravísimo. Y es que en la ley que crea las nuevas universidades públicas, no existe el procedimiento leccionario que está establecida en las otras. Por ejemplo, la ley 1100, en el artículo 6, que creó la Universidad Ricardo Morales Avilés, dice que el rector es electo por los miembros del Consejo Nacional de Universidades. Uno. Y dos, Él elige a sus vicerrectores y él elige al cuerpo académico fundamental de la institución. Es decir, esta creación de círculos de incondicionales es efectivamente un escenario propicio para que cualquier cosa ocurra con los recursos con los cuales se cuenta. No hay mecanismo efectivo de la sociedad para saber qué está pasando con toda la cantidad de plata a la que son obligados a pagar los estudiantes de las universidades que fueron confiscadas. El gobierno creó 4 universidades estatales, entre comillas, para atender a los estudiantes de 10 de 26 universidades privadas que fueron confiscadas. Y la promesa a los universitarios fue que iban a mantener sus estudios tal y como lo llevaban. ¿Cómo es posible unificar planes de estudio, pensums académicos de universidades diferentes y de un momento a otro? Este es el mayor contrasentido, de la mejor ironía de lo que está ocurriendo en Nicaragua en la educación superior. Porque la argumentación que uno podría considerar seria para cerrar una universidad es de que, bueno, tiene problemas de calidad, su oferta académica no es la que el país espere y que por lo tanto hay que cerrarla. Pero por arte de magia, esa universidad que supuestamente es mala y que por lo tanto hay que cerrar, a los 2 días se convierte en una universidad pública con los mismos profesores, las mismas carreras y ya no es mala, sino que ahora sí es buena porque está en manos pues, de un rector al que podemos controlar. Entonces, eso ya de por sí pues, nos dice de que detrás de todo esto hay intenciones y objetivos oscuros que nada tienen que ver con la educación y con la calidad de la educación. Y por el otro lado, todavía no nos hemos compenetrado en lo que significa para un estudiante que decidió, qué sé yo, matricularse en la universidad humanística, por ejemplo, y que ahora le dicen, no, usted no estudiará en esa universidad, va a estudiar en la Universidad Ricardo Morales Avilés. ¿A cuenta de qué? El Estado le va a decir a un muchacho y a su familia que el muchacho va a estudiar en esa universidad y no en la que ellos escogieron. Por la razón que sea, eso es una muestra, digamos, de autoritarismo, de arbitrariedad, que, digamos, yo creo que hay muy pocos o no hay ningún ejemplo en el mundo donde lleguemos a esos extremos. Y en Nicaragua esto está ocurriendo todos los días y pareciera ser que lo estamos aceptando, ¿verdad? Agachando la cabeza, y eso no puede ser, digamos, porque se está jugando con los muchachos, con sus familias y con el país. Al final, el que está perdiendo en todo esto es el país, porque nadie nos garantiza en realidad que estas universidades, si se están construyendo sobre piezas que estaban falladas y no se ha hecho, que yo sepa, no se ha hecho absolutamente nada para reparar los errores que supuestamente tenían esas universidades, que es por donde hubiéramos comenzado. Y con esa idea fue que se creó el CNEA, de que ayudara a mejorar la oferta académica en un país pobre que no tenía suficientes profesores bien cualificados,
¿verdad? Que estaba tratando de encontrar a sus enfoques pedagógicos adecuados a la realidad del país. Por eso fue que se creó el CENEA, no para reprimir a las universidades. Lamentablemente ahora las autoridades del CENEA se están prestando a darle un toque académico de calidad a una decisión que es totalmente política, totalmente arbitraria y que, como dijo el doctor Mesa al inicio, su único objetivo es garantizar el control del gobierno sobre la educación superior, ¿verdad? Para que nunca más en la vida, en la historia de Nicaragua, vuelva a salir un muchacho a la calle a protestar en contra del gobierno y sobre todo pues, en contra del gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Doctor Mesa, son unos 37,000 estudiantes los afectados por la cancelación y confiscación de las 26 universidades. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Realmente pudieron continuar estudiando en esas universidades nuevas creadas por el régimen? La palabra para calificar el estado de esos 37,000 alumnos es la incertidumbre. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Agarremos a un estudiante que estaba llevando la carrera de Derecho en una de estas universidades con un pensum específico. La orden que le dieron a la primera oleada de universidades que se configuraron en febrero de 2022 fue unifiquen los planes de estudio. Entonces, ¿qué ocurre? Unificar planes de estudio significa elaborar un nuevo marco de diseño curricular en el cual unas clases que este estudiante llevó, ya no le sirven para nada porque fueron suprimidas del nuevo pensum. Y ahora tiene que llevar nuevas clases que se incluyeron en el nuevo pensum y que no estaban en el pensum original cuando se matriculó. ¿Ustedes se imaginan la incertidumbre que tiene este muchacho cuando a medio camino le cambian las reglas del juego en relación a su diseño y su recorrido curricular? Pero además con otro gran problema, es decir, todas las universidades sabíamos que cada quien tenía su perfil. Hablando de derecho, que es lo que conozco con propiedad, habían universidades que tenían el perfil de derecho para empresas, otras universidades que tenían un perfil de derecho para el área penal. Y de repente, ¿verdad?, se ven frente a un diseño curricular único, que es una sopa de arroz, mango, cocote, ¿verdad?, limón dulce. Eso realmente que es cruel con un estudiante al que su carrera le cuesta. Y le sigue costando porque lo siguen extorsionando, cobrándole $30 mensuales cuando no debería de pagar ni un centavo, al igual que cualquier estudiante de la UNAM Managua o de la UNAM León. Doctor Medina, ¿cómo describe el panorama actual de la educación superior en Nicaragua ante el avance del régimen que sigue cancelando y confiscando universidades? El 28 de julio pasado confiscó la UENIC, que es la Universidad Evangélica Nicaragüense, y la Universidad de Occidente. Pero hay algunas otras que siguen operando, ¿no? Como la UAM, la UCA, la UNICIT, entre otras. La intención, y yo creo que esa es la intención verdadera de todo esto, es tener el control político absoluto de la educación superior, habría que esperar más medidas de este tipo, pues de confiscar universidades con pretextos absurdos y poner autoridades que son peleles pues, del gobierno. El resultado de esto, obviamente, es una institución que no puede llamarse universidad. Es un centro de adoctrinamiento, es un centro de populismo barato para decirle a la gente, mira, te voy a dar oportunidad de que estudies, de que saques un título, pero es un título que no te va a servir para nada, porque con las autoridades que tenemos, con los profesores que tenemos, con los planes de estudios que tenemos, aislado del mundo, porque nadie quiere saber nada de las universidades de Nicaragua ahora, ¿verdad? Estas son universidades que van a sacar profesionales, ¿verdad? Que no van a servirle al país en medio de una situación en la que el país necesita recursos humanos calificados de calidad para poder competir y salir adelante en un mundo en el que la ciencia y la tecnología son las que están determinando el desarrollo de los países. Y en Nicaragua lo que estamos haciendo es volviendo para atrás, creyendo que la política es el principio y el fin de todo, y no cualquier política, sino la política que se define por un par de señores que creen saberlo todo y que no saben nada y que están llevando al país a la ruina. Ahora lo que tenemos, como dije al inicio, es un caos total en la educación superior. Pero si pretendían ordenar, lo que han hecho es aumentar el desorden que ya había. Si pretendían poner medidas correctivas para mejorar la calidad de algunas universidades, con lo que el ejemplo que puso el doctor Mesa, claramente lo que están haciendo es creando un desorden que al final va a comprometer seriamente la formación de los muchachos y las muchachas que están ahorita estudiando en Nicaragua. O sea, tenemos que preocuparnos porque
las universidades que se están conformando por esta obsesión del control y del poder total de la familia Ortega y Murillo, está llevando al país a una situación muy peligrosa con relación a su futuro. Y eso debe preocuparnos a todas y a todos. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.